Muy buenos días, Totamundos. Estamos en Viseu de Sus y hoy cogemos un tren. Buenos días, Totamundos. Hemos dormido en Viseu de Sus y hoy cogemos un tren. Tras una noche muy tranquila, quedamos a las 8 para ir a la estación del tren de Viseu de Sus, el Mokenitsa, que es el último tren de vapor forestal de Europa en funcionamiento. Nuestras noticias es que el tren sale a las 9 y vuelve a las 15 o 15:30. Nada más llegar, hacemos cola para las entradas. Nos hemos levantado muy pronto para hacer cola para coger el tren de las 9. A las 8 estábamos en el parking de la estación. Y después de hacer un ratillo de cola, pues nos han dicho que nuestro tren sale a las 11:30, no a las 9. Pensábamos que solo había uno, un tren diario, pero debe haber más, porque se acaba de ir el de las 9 y ya te digo, nos han dicho que el nuestro sale a las 11:30, con lo cual hay más. Nos dan 2 horitas pues, para visitar un poquito el pueblo. Después del madrugón y de hacer la cola, resulta que el tren ya está lleno. Al parecer es debido a que han venido varios autocares que debían tener reserva online. Nosotros no pudimos hacerla porque no nos dejó entrar en la web estos días atrás. Así que cuando hemos llegado a ventanilla nos han dado billetes para un tren que sale a las 11:30 y vuelve sobre las 5:30. Bueno, aquí para empezar el día nos hemos parado, ya que el tren no salía a las 8 sino a las 11:30, a desayunar. Y como somos trotagordos por el mundo, pues unas quesadillas aquí a las 9 de la mañana o a las 10 de la mañana, con una pinta muy buena. ¿Está rica? Sí. Después volvemos a la estación y nos preparamos para subir al tren a las 11. Vemos que se puede escoger entre diferentes vagones de los años 60, 70 y 80, cada uno con su estilo. Existe un lugar en Rumanía en el que una locomotora a vapor todavía transporta a los viajeros más aventureros, el Mokenitsa en Viseu de Sus, en la región de Maramureș. El viaje comienza en la estación de tren Viseu de Sus, también construida hacia 1930, y dura aproximadamente mediodía. Son 2 horas de viaje de ida a Paltin y 2 horas de vuelta. Mientras que la locomotora más antigua de Europa está en Banovic, Bosnia y Herzegovina, el último ferrocarril de vapor forestal en funcionamiento del mundo se encuentra en el norte de Rumanía. Ambos ferrocarriles de vía estrecha fueron construidos por los Habsburgo y sirvieron como método de transporte de materias primas, como el carbón o, en este caso, la madera de los bosques de Maramureș.
La palabra rumana Mokenica se usaba en realidad para todos los trenes de transporte de madera. En 1989, Rumanía contaba con unas 15 vías férreas que se extendían a lo largo de unos 1.000 kilómetros. El de Viseu de Sus fue construido en 1932 para recoger toda la madera del Valle de Basser y entregarla a la fábrica local. Estuvo en uso como transporte de madera hasta el año 2000. Después de eso, los trenes abrieron sus puertas a los amantes del ferrocarril. Se renovaron 4 locomotoras, Suiza, Coccia, Meriusa y Kraus, y se adquirieron los vagones para el transporte de personas. Los encantadores trenes siguen siendo un perfecto atractivo para el turismo de la zona. No solo es el Mokenica el último tren a vapor para transportar madera, sino que su singularidad se debe al encantador valle que atraviesa este tren. Hacemos una paradita a las 13:30 para poder bajar, disfrutar del entorno y comer los típicos pastelitos llamados bucata, salados rellenos de queso y otros dulces con azúcar. Continuamos ruta en el tren Mokenica hasta las 14:30, que hacen la parada para comer en medio de un bosque precioso.
El Valle de Baser está ahora incluido en el Parque Nacional de las Montañas Maramureș, una zona maravillosa, virgen y salvaje, sin carreteras ni pueblos, pero poblada de animales como ovejas, lobos u osos. Realmente es una gran oportunidad para transportarse al pasado en un entorno de cuento. Asistimos a un espectáculo de bailes regionales. Pedimos algo para comer, ya que esta parada es de una hora, y ya sabéis que los trotagordos no pueden estar sin una mesa a la que sentarse. Después se pone a llover, nos da el tiempo justo para comer algo y después subir al tren que parte a las 15:30 para ya hacer el viaje de vuelta. Madera y agua son dos palabras que definen al condado de Maramureș. La madera es el pilar de la arquitectura de esta región, de las cuales son famosas sus iglesias, como el monasterio de Bersana o las preciosas puertas que decoran los solares y casas de esta región. No se entiende Maramureș sin la madera. Así pues, el tren Mokenitsa es perfectamente simbiótico en esta zona, ya que transportaba madera a lo largo del río Baser. Llegamos a la estación sobre las 17:40. Que no pasa por la puerta. ¡Oh! ¡Ale! Bueno, Trotamundos, ya hemos llegado de nuestra excursión en tren de vapor. La verdad es que ha sido impresionante, súper bonito, muy emocionante ir en un tren que todavía se mueve por este medio después de más de 100 años. Y nada, supongo que las imágenes ya os han gustado o no. Dejadlo en los comentarios, qué os ha parecido. Y bueno, ahora vamos a intentar llegar a Leut, que hay una iglesia de madera, la primera que vamos a visitar en la zona de Maramureș.
Pero bueno, la verdad es que al retrasarnos el viaje en tren, hemos llegado ya más tarde, con lo cual no sabemos si llegaremos a tiempo a verla. Pero bueno, si no, pues ya mañana. Nada, si os ha gustado, suscribiros para ver más capítulos y darle a la campanita. Venga, nos vemos luego. Sí, mira, unos españoles. Deciros que en el parking de la estación se puede estar, incluso hay enchufes para enchufar las autocaravanas. O sea que nada, genial. Al salir del tren, vamos directamente a las autos y salimos destino a la primera iglesia de madera de Maramureș, en Leu. Bueno, acabamos de llegar a la iglesia de madera de Leud o Leud. Es la primera que teníamos que visitar, pero es un poco tarde y vamos a ver si está abierta. Al llegar, alucinamos con su cementerio, pero la iglesia está cerrada y nos tenemos que conformar con verla por fuera. Bueno, totamundos, la iglesia está cerrada. Hemos llegado tarde. Abre de 9:30 a 18. Que ya podamos hacer un poco de trayecto de camino. Bueno, ahora decidiremos a ver. Nos reunimos en la metaleta para ver cómo organizamos el tiempo que nos queda y decidimos ir a dormir junto a la siguiente iglesia de madera de la ruta, que es la de Poienile Istei. Bueno, totamundos, hemos llegado a Poienile Istei. Es un poco tarde, pero vamos a ver si la vemos por fuera o si nos quedamos para verla mañana. Al llegar empieza a llover y también está cerrada, así que la vemos por fuera y mañana ya pasaremos a verla con luz y por dentro.
chicos, está cerrada, ¿no? A las 8 abre. La vemos. Ni tan mal. Y yo ahora me aparcaría aquellas. Sí, en otro lado. Ya, ¿no? Para que estamos mezclados. Sí. Y ha dicho Xavi una cosa que tiene razón. Más tarde, cuando ya anochezca, como está iluminada, seguramente desde abajo tendrá. Cada mochuelo a su olivo, a cenar y a dormir. Si te ha gustado este vídeo, regálanos un like y compártelo en tus redes sociales. De esta forma, colaboras a que podamos seguir subiendo contenidos a YouTube. Y suscríbete si aún no lo has hecho. Gracias.